Mensajes. Ryan, un pringado con la carne, con el carné en regla. A ver, chicos, es oficial. Bienvenidos al chat para cargarse a Typhon. De puta madre. Es un honor y un placer. Vamos a celebrarlo en casa de Alex esta noche. Eso no debería sugerirlo ella. Ya está hecho. Bueno, pues invitados estáis. Estáis libres esta noche para seguir maquinando. Por mí, estupendo. Yo me apunto. Tengo una idea. Nos colamos en las oficinas de Typhon en Denver. Lo tengo todo planeado. Fijo que ahí podremos acceder a los servidores y encontraremos pruebas. Steph, no vamos a ir a Denver y colarnos en unas oficinas que están súper vigiladas. Buh. Pero si lo hiciéramos, me pido ser la que conduce al fugarnos, ¿vale? Sí, vale. Steph, si tienes el carné caducado. ¿Cómo sabes tú eso? Porque es un pringao. Un pringao con el carné en regla. Me parto con vosotros. El plan está en marcha. Distracción, distracción. Charlotte. Eran para ponerte en prueba. No hace falta que contestes. Alex, ¿puedes pasarte por el dispensario? Lo que te he dicho en el puente. Lo que has dicho en el puente ha sido precioso. Gracias por estar a nuestro lado, claro. Diane ha venido otra vez con el affidavit. Me he negado a firmarla. Ojalá me dejaran en paz ya. Lo siento, Char. Aguanta, ¿vale? Alex, ¿te apetece venir a cenar a casa esta noche? Me parece estupendo. ¿Os llevo algo? Contigo basta. Pero un vinito, quizá. Jeje, nos vemos por la noche. Hola, me estoy quedando sin fuelle. ¿Podrías cuidar a Ethan el miércoles? Por mí encantada. ¿Me pagas con más de esas barritas de limón que hiciste la semana pasada? Claro, te paso la receta. Nada, prefiero ganármelas haciendo compañía a Ethan en lugar de cocinar. Me parece bien. Hola, Alex. Lo siento muchísimo, pero vamos a tener que cancelar la noche de chicas. No me encuentro nada bien. No pasa nada. ¿Necesitas alguna cosa? No, pero te lo agradezco. Char. Me da que me ha pasado, que me he pasado con las gominolas. ¿Cuál es el máximo? Ay, cariño, relájate. ¿Sabes cuántas te has tomado? ¿Te preocuparía si te digo que 5? ¿Has tomado algo más? ¿Alcohol, medicamentos, solo picoteo? Respira hondo, bebe agua y túmbate de lado. No conduzcas ni hagas nada peligroso y se te pasará. Has tomado un poco más de la dosis recomendada, pero no es nada serio. Vale, gracias. ¿Te he dicho alguna vez que me pareces guapísima? Gracias. Ahora suelta el móvil y cierra los ojos. Oye, los mensajes que te mandé anoche eran para ponerte a prueba. ¿Y he pasado la prueba? Flipo en colores de lo bien que los he hecho. Curiosamente, hoy también flipo en colores al cerrar los ojos. Jaja. Mac. Gracias por ayudarme, Chen. Recuerda que yo no te he dicho nada. Me he jugado algo más que mi trabajo al hablar contigo. Lo comprendo, Mac. Tú tranquilo. Ahora tienes que dormir un poco. Ya me gustaría a mí. Ryan. A ver. Ahora que no tendrías que haber visto aquello. Esto fue. Me alegro de haberte ayudado. ¿Quieres quedar esta noche para planear nuestra próxima jugada detectivesca? Por supuesto, dime el sitio y la hora. Oye, vale ya de quedarte hasta las tantas investigando. Necesitas un respiro. ¿Te apetece dar una vuelta en bici el sábado y lanzarme a toda velocidad por un sendero lleno de baches? Qué relajante. Te lo pasarás bien, ya verás. Vale, me apunto. Tranquila, la rueda de adelante se puede cambiar. Aún me duele el culo, jeje. Has aguantado como una campeona. Perdón por avisar a última hora, pero hoy voy a ver un documental de naturaleza alucinante. Es una tradición anual. ¿Te apuntas? Curiosamente, llevan 3 años que Steph siempre está liada. Mucha coincidencia, me parece a mí. Lo narra un tío con acento británico súper pijo, ultra pijo. Respuesta correcta, me apunto. Steph. Te verías al jugar al fútbol conmigo. Tengo. Se siente que aquel torneo era el definitivo. ¿Qué me estás contando, es coña? ¿Qué capulla? Jeje. Me habías partido el alma. Me encantaría echar otra partida. ¿Te vienes esta noche? Genial. Alex, esta semana voy a empezar una partida de túneles y calabozos. ¿Te apuntas? Hola, no tengo ni pajolera idea de qué va eso. Va de comer, de picoteo, jugar una historia de rol molona y hacer como que matas cosas, en pocas palabras, vaya. No te pasa nada si me da. Si se me da fatal, no se te dará fatal. Y segundo, la primera vez puedes venir solo a mirar y luego ya veremos. Genial.
¿Estás libre esta noche? Ryan y yo vamos a quedar y quiero ponerte al día con lo que hemos averiguado sobre Typhon, de puta madre. Encantada de ayudar, tía. ¿Qué? ¿Qué te parece si te traes la guitarra a la tienda de discos e improvisamos un rato? En plan, delante de otros seres humanos, solo delante de este ser humano. No toco delante de otra gente desde ya ni me acuerdo. Seré tiquismiquis para muchas cosas, pero este no es el caso. No te voy a criticar. A la mierda. ¿A qué hora voy? Cuando quieras, de aquí no me muevo. El cuerpo me pide otro concierto improvisado. ¿Qué me dices? Pues te digo que sí. Genial, tengo algunas ideas. Miedo me das. No temas, fíjate de mí. Por cierto, eres fabulosa, de verdad. Tienes una voz preciosa. Gracias, no me esperaba semejante piropo. Igual es todo mentira. Nada. Y Riley, ¿qué dice? Hola, ¿cómo lo llevas? Hola, Riley, vamos tirando, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, me salen las flores por las orejas, ayuda, jaja. Una pregunta sin venir a cuento de nada, una respuesta sin venir a cuento de nada. ¿Eres Princess Shushu 2539? Dios, ¿cómo lo has sabido? Jeje, ¿en serio? ¿Cómo? Me enseñaste a Shushu cuando fui a tu casa, ¿no te acuerdas? Y 2539 es Alex en el teclado del móvil. Me has pillado, jaja. ¿Juegas a Dust and Daylight? No sabía que te iban los JRPG. Ya ni yo, lo encontré aquí, decidí probarlo y ahora estoy enganchada. Creía que no tenía activado el multijugador. Debes de haber activado las guías espirituales porque te he visto rondando por el puerto de las nubes. ¿A qué pasada? ¿Podemos jugar juntas? Me he quedado atascada con ese pedazo jefe escorpión, por mí encantada. Oye, gracias por las copas de anoche, ha sido genial salir de tranquis contigo, de nada. Otra noche repetimos. ¿Vale? Ryan, el honor miedo. Este lo leí, ¿no? Steph Pena. Eleanor, miedo. A veces se te olvida lo que estabas a punto de decir. A por qué había sido el nombre de alguien que has visto un millón de veces. Decimos que nos hemos quedado empanados, que es el término menos técnico para expresar que nos han fallado todas las sinapsis de golpe. Rara vez sentimos semejante impotencia. Así se siente Eleanor en la floristería, pero multiplicado. Un pánico silencioso y desconocido. Hay que ser un tipo de persona muy particular para lidiar con eso sin venirse abajo. Eleanor es una persona fuerte, testaruda, pero muy fuerte. Si no hubiera podido ver su aura, seguramente nunca lo habría sabido. Lo saqué de su confusión. Qué alivio, pero cuando vi que no recordaba que Gabe había muerto, se me cayó el alma a los pies. Todo se está volviendo un caos. Los recuerdos se desvanecen. Fue muy duro contárselo y volver a verlo todo otra vez como si acabara de ocurrir. La verdad merecía la pena, no lo sé. Me obligarán a cerrar la floristería. Ahora que lo pienso, me vuelvo a sentir impotente. Duele pensar lo que está por venir, cuando ya no me acuerde de nada y solo oía ecos distantes y sea capaz de recordar tu cara. Ryan, ira. La ira de Ryan era brutal, rabiosa como un animal salvaje acorralando a su presa, y como estaba convencido de que se merecía ese dolor, estaba dispuesta a hundirse en él, a dejarse consumir. Se me hizo raro encontrar la esencia de Gabe en el vacío que dejó tras él. Quiero más Gabe del que he podido disfrutar. Ryan pudo contar con Gabe a raudales, uno tangible y que respiraba, y después la navaja, la cuerda, el barranco, las únicas cosas del mundo. Se odiaba. Le dije la verdad, que yo le perdonaba, que no estaba solo. Mi trabajo es proteger, no soy un héroe, soy un cobarde. Gabe está muerto por mi culpa. Yo no me quito de la cabeza que has muerto por mi culpa y no estás aquí para mostrarte compasivo. No sé cómo ir a donde van los muertos, pero tampoco sé cómo estar vivo. Ryan, alegría. ¿Por dónde empezar? Aquel resplandor dorado, como el dolor y la tensión, se borraban del rostro de Ryan. Y después la risa, la alegría de aquel momento en el que Ryan convirtió un error tonto en una broma, aquella confianza con Gabe, aquel cariño, la certeza de que podía tomarle el pelo a Gabe sin consecuencias, es más, a Gabe le encantaría. Yo até los cabos, lo vi todo en las nubes, el ganso, el coche, el hoyo, y por un instante tuve ocasión de vivir la clase de relación que Ryan tenía con Gabe. Joder, no podía sentirme más agradecida por ello. Esta mañana creía que solo podía conectar con el sufrimiento de la gente, estaba dispuesta a vivir con ellos siempre que ayudara a los demás y honrara a Gabe. Pero entonces apareció la alegría como un soplo de aire en un lago subterráneo. Ahora todo me parece distinto, propiedad de la corona. ¿Cuánta sangre? La Real Policía Montada del Canadá es capaz de localizar un ganso enterrado a la legua. Tendría que haber cavado un hoyo más hondo. Es la noche del ganso viviente. Ahora me busca por gansicidio. La policía montada es evidente. Diane, tristeza. La culpabilidad afecta a la gente de forma extraña.
La insistente premura de la ira y el apremiante peso de la tristeza se anulan mutuamente hasta dejarte paralizada, clavada en el sitio. Es horrible cargar con esa sensación y no se lo deseo a nadie, pero Diane casi se lo merece. Veía a Gabe como una especie de hermano gemelo, otro forastero que acabó en Haven Springs y lo convirtió en su hogar. Lo cierto es que le echa de menos, siente el vacío que ha dejado y eso la destroza por dentro. Pero ¿qué hace con esa angustia? Se encierra en sí misma y fortifica sus defensas. Ese es su objetivo, salvarse a sí misma. Ella podría ser una persona mucho mejor, pero yo también, yo qué sé, he engañado a Diane. Le he obligado a enfrentarse al dolor que enterró. Fui ingenuo al pensar que este poder era puramente altruista. Saber que puedo manipular a alguien así, no sé si me gusta. Nadie se merece morir así. No puedo enmendar lo que hizo Typhon. Vino en busca de una vida mejor. Ha habido un accidente. No puedes enmendar lo que le hizo el titán. A tu semejante, un chico inocente. Tuyo es el cuchillo en la mano del titán, que escribe en la piel la palabra accidente. ¿Vale? Bien, pues oye, después de leer todo esto y de que ahora tenemos que ir a la LARP organizada por Steph, lo que hacemos es que lo vamos a dejar aquí. Mira las gominolas estas. Wish I'd taken Steph's advice. Oh. Claro. Gracias por la partida de fútbol, en serio, avísame, cómetelas de una en una, Steph. Eso, que no, porque si no, una Steph, nota. Steph, I will murder you. Alex, Steph me ha dicho que estás dispuesta a tocar en la próxima noche de micro abierto. Creo que nos vendría muy bien para relajar el ambiente entre los parroquianos. ¿Qué me dices, Jet? Bar Black Latter. Si te traes tus botas, te cobraremos. Bueno, pues parece que vamos a... a tocar, lista de tareas. Leemos. Lista de cosas que hacer para no sabotear a una empresa en absoluto. Ver de qué va Diane, tal vez leer sus emociones. Alex se encargará. Revisar los archivos públicos en busca de registros sobre accidentes de Typhon, Ryan. Formas legales de poner una queja contra Typhon, Ryan. El derecho de sociedades es complicadísimo. Ponerse en contacto con un detective privado, Steph. Tres me dieron un presupuesto desorbitado. Pasamos. Buscar otras minas de Typhon en Estados Unidos y en el extranjero, Ryan. Espiar a los mineros en el Black Latter, Alex. ¿Queréis que me despidan? No. Buscar a un hacker de élite en la red oscura, Steph. No me cosco de nada en la red oscura. Tomarse un descanso y ver pesadilla en Elm Street, hecho y me ha encantado. Pedir una copia del informe policial completo, Ryan. ¿Qué opinión tiene Haven sobre Typhon? Encuesta de la radio, Steph. Vale. El nombre. A housewarming gift from Eleanor. She said Gabe loved these little dudes. No sunglasses, though. No tiene gafas de sol. Life in Haven would be a lot worse without these two weirdos. Vale, están haciendo buenas migas. I don't even know if I'm doing this right, but it felt like I had to do something. Claro, un recuerdo, ¿no? I feel like I kept the hat in here. Only one way to find out. Vamos a abrirlo, a ver si está aquí el sombrero. Huh. There it is. Boa de plumas. Yeah. I don't need to know what that was for. Cerveza de emergencia. Another one of Gabe's hidden cans. Dork. Half person, half dump truck. I feel you. Una llave. Oh, hi there. Now what do you unlock? La voy a coger. Y el sombrero. Steph knows how to LARP on a budget. I hope Ethan likes it. Lo cogemos también. Oh, shit. The feather on the hat must have fallen off. Maybe I can find it. Gabe's last effects from the coroner. Pike dropped it off a few days ago. Guess I've been avoiding looking through it. Okay. One match left. I don't know why, but this must have been really special to Gabe. No te rindas. Never know when you'll need a light. I'm not giving up yet, Gabe.
Espera, espera. I better find that feather. Steph is a stickler for details. Espérate, déjame abrir, porque había más cosas que ver, ¿no? Las pertenencias de Gabe. You can take the kid out of juvie. Vale, esto es como un juego de ganzúas. Oh. Guapo eres, date prisa en acabar el turno, con cariño, Char. Esto es, parecen las llaves. Vamos a... No sé si podemos coger eso. Bueno, llevamos ahí la llave. Salimos. Tenemos que buscar la pluma. I know this is Ethan's copy, but I'm level 73 and I'm not stopping. The Sword of Dust and Daylight, clasificación para adolescentes. I found some really cute photos of Gabe and Ethan on this thing. La pluma. This feather separates the buskers from the bards. Cogemos la pluma. Okay. Vale. Just need to grab my guitar now. Ahí está la guitarra. Combinó las notas. Este cajón de abajo. Maybe that key will finally reveal your secrets. Vale, esa llave era para abrir ese cajón. This must have been Gabe's. Lista de cagadas que arreglar. Encontrar a Alex. Encontrar al dueño del Chevrolet robado. Pagar a Gabe el alquiler que no te cobró. Devolverle el Walkman a Ernesto. Hacer una donación al centro de detención Lawrence. Pedirle perdón a Vic. Comprarle un bong nuevo a Kevin. Pedirle perdón a Zoe. Pedirle perdón a Katia, esta vez de verdad. Pedirle perdón a Ira y decirle que te gustan sus remixes. That's a long list. And I bet he would have gotten through it. Pedirle perdón a Oscar. Pagar al señor Welbeck por el Chevrolet. Pedirle perdón a aquel tío del centro comercial. Escribir una carta de agradecimiento a Lenny. Enviar un cheque a la señora Frax por la ventana rota. Se ha mudado a Maryland, localizarla. Escribirle a la señora Henry del Instituto Bookman y decirle que tenía razón. Y perdonar a papá. Wow, Gabe. Still finding ways to break my heart, huh? Wow. Steph is a rock star for putting this together. Ethan is gonna flip. Ethan va a flipar. Un día en el reino de Calms. Bienvenidos, viajeros. Soy el matamonstruos Steinor. Visita la truculenta ciudad de Stoneburg, capital del reino de Calms. ¿Será capaz de liquidar a la voraz horda de monstruos y salvar al reino? Principios básicos del LARP. En un LARP, juego de rol en vivo, los jugadores interpretan a sus personajes físicamente con disfraces y accesorios para que sea más divertido. Normas de seguridad. Estamos aquí para pasárnoslo bien, nada de pegar fuerte, apuntad a brazos, piernas y torso, por delante, por detrás y por los lados. Evitad manos, pies, cuello y cabeza. Haced teatro. Si os dan, haced como si os doliera, Steph. Nombre Alexandra, raza semielfa, bardo, nivel 1, puntos de salud 10, ataques, nombre de efecto, acorde desafinador 1 de daño, magia, nombre efecto, serenata sanadora, más 1 de salud para todo el equipo, himno alentador por 2 de daño en el próximo ataque de Zeynor. Historia, tras el peculiar encontronazo con un lobo huargo, que se tragó su laúd, la bardo Alexandra no se ha separado nunca del matamonstruos Zeynor. Juntos, estos dos héroes han superado múltiples desafíos y el destino los ha llevado a responder la llamada de auxilio de la ciudad de Stoneborn.
Personaje, nombre Zeynor, raza humano, clase guerrero, nivel 1, puntos de salud 10, ataques, nombre, efecto, puñalada 2 de daño, hoja flamígera 1 de daño más 1 de daño ígneo por 2 turnos. Magia, nombre, efecto, escudo de valentía, protege a Zeynor del próximo combate. Historia, el matamonstruos Zeynor es el héroe más famoso de la península Adderwhey. No hay ningún niño que no se haya que no haya escuchado cómo consiguió reducir a un oso del valle sin más arma que sus manos y cómo le clavó una lanza en el pecho a un incorpóreo. Gracias a la inimitable fuerza de Zeynor, ciudades enteras han sobrevivido al flagelo de la oscuridad. Estorbo, la capital de Cannes, castillo del verano de su majestad, camino real, taberna del Buchelleno, el emporio de la urraca, callejón arañil, río de las penas, guarida del lobo huarco, peligro troll del pantano. Madre mía, tú, ya te digo yo que se lo ha currado. Qué barbaridad. Vale, A Shushu. dire rat joined your party. Tendremos una ropa. A ver si tenemos una ropa más guay para parecer un bardo. Nos cambiamos. No, me mola esta amarilla. Así mola. Vale. Ardilla. ¿Y esta ardilla? Ducky's gift to me for finding his booze. It's Una muestra de agradecimiento a única. unique expression of gratitude. Qué guay. Vale, My miramos. weapon of choice. Cogemos la guitarra. Alex the Bard, ready to serve. Time to head out. Eres fabulosa, nada, SOS. No sé si el LARP saldrá adelante. A Ethan no le mola. Mierda. Y su padre va a venir a buscarlo dentro de un par de horas. Me cago en todo. ¿Se te ocurre algo? Intentaré hablar con él. Enseguida estoy ahí. Mi héroe. Vaya. Bajar. Tenemos que bajar. Leave it to me to wreck Gabe's bike on my first ride. At least Ryan had a good laugh about it. Vale. La One nota. day, I'll stop being a freeloader. For now, I'm just grateful. Te agradezco que quieras empezar a pagarme el alquiler. Espera un par de meses hasta que tengas un buen colchón y ya hablaremos. Jed, brindemos por una buena campaña. Qué bueno es este tío, macho. Vamos a bajar. Qué bueno es Jed, tío. Qué buena persona, macho. Cómo nos ha dado trabajo, no nos deja quedarnos en casa, no nos deja el este. No nos deja que le paguemos el alquiler todavía. Hey. I don't need cheering up or whatever. Okay. So maybe this wasn't the most subtle idea, but Hazlo por mí, hazlo por Gabe, hazlo por Steph. Gabe was so excited to LARP with you. I bet he'd really want you to do it. I do want to do this. It's just ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Everyone's been working so hard. And if I'm not happy, they'll all be disappointed. Vaya. Must be weird having a bunch of adults pressuring you to dress up in a costume and act like you're having fun. Yeah, especially my mom. She always looks so
sad. Cause I'm like bummed out. But I can't just pretend. Claro, pobrecillo, tío. Pues no lo hagas. So, don't pretend. Just be yourself. Or yourself with a foam sword and a funny hat. But what if I'm still, you know, not having fun? Then don't. That's fine too. No one will be disappointed in you for being you. All right. But I don't want to do it alone. You have to help me. Of course. Claro. Thanor, the Monster Slayer! Thanks to the gods and all the heavens you've come. I am in desperate need of a great hero. Could you be the one? Please, tell me of your exploits. There's a bunch of stuff. Maybe my bard can sing something about me. Oh, sure. Un kraken devoraba una ciudad, montones de ogros. Montones de ogros. A horde of ogres. That's a lot. Thanor slew them with a single shot. My goodness. You must be Thanor's bard, Alexandra, whose songs have magical powers. It sounds like you are exactly the heroes I need. My name is King Tabor. The age of monsters has come upon my kingdom. Horrible creatures stalk the streets. My people live in constant fear. But there's hope. An ancient prophecy describes three mysterious gems, known as soul jewels, that can save us all. I need you to go search the kingdom, survive whatever's out there, and bring me back those jewels. Do you understand? Yeah. Yes. Good. Then you must go, now. My people are counting on you. Should we start with the main road? Okay. Time to find some jewels. Teléfono. Recordatorio, la floristería sigue abierta. Sabemos que os hacen falta muchas cosas para el festival de primavera y estamos aquí para atenderos hasta las 5 a pesar del evento que hay en la calle principal. Atención, matamonstruos. Parece que una floristería de otro universo se ha colado en el nuestro a través de una especie de grita interdimensional. El Emporio de la Urraca investigará el asunto. Me alegra que te lo estés pasando bien, cielo. El Emporio de la Urraca ha surgido en mitad de la noche, transformando un escaparate vacío en una tienda de magia bien pertrechada. Animamos a los vecinos mortales a visitar este local para admirar nuestra mercancía. Alex. This is kind of exciting. L1, la hoja del personaje. Vale. Tenemos que iniciar la búsqueda, pero antes de eso lo que vamos a hacer es dejarlo por hoy aquí porque se me han hecho dos en uno. Así que antes de meternos en el fragor de la lucha, parece que nos va siguiendo mi querido amigo Ethan. How do we know where to look? I think we don't know. It's a true adventure. Claro, es una aventura en toda regla. Pero vamos ahora para allá. Como os decía, que lo vamos a dejar aquí porque se me han hecho dos en uno, así que empezaremos la búsqueda con Ethan mañana mismo. Pero antes de irnos, como siempre, ya sabéis que mañana os invitamos a un nuevo episodio, que os agradecemos, por supuesto, que os hayáis pasado por este y que hayáis reservado un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y también antes de irnos, ya sabéis que nos gusta dejaros la recomendación que esperemos acatéis al pie de la letra. Y es que por favor os cuidéis muchísimo, que la vida está muy chunga. ¿Qué crees que las joyas son para?
Ahora te digo. ¿Quién sabe? A prophecy's a prophecy, right? Eso but es. Those are usually about somebody, not something. Sí, ahí estamos. Vale, como os decía, la recomendación es que os cuidéis muchísimo, que la vida está muy chunga. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao a todos.